Entramos en la década de los locos años 20, donde la geometría, la elegancia y el glamour toman todo el protagonismo necesario para hacer resaltar una maravillosa época. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Invocando el Arte en Ñuñoa. Hola queridas amigas y estimados amigos míos, estamos muy felices que nos estén acompañando una nueva semana en nuestro querido programa Invocando el Arte en Ñuñoa, para así poder seguir por nuestra ruta de la historia del arte. Hoy lo que nos convoca es un movimiento lleno de glamour, lleno de elegancia. Hoy veremos el Art Deco y para ello una verdadera diosa, una diva de las artes, una mujer llena de talento. Con ustedes, Tamara de Lempicka. Un aplauso para ella. Estimada maestra, es un verdadero placer tenerla acá junto a nosotros. Por favor, sea usted muy bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de que me hayas invocado. Pero por favor, maestra, el placer es verdaderamente nuestro tenerla acá. Es una verdadera dicha que nos acompañe esta bella tarde. Mire cómo la tengo acá llena de flores para recibirla, como lo que se merece usted, la diva que usted es. Estamos muy contentos que nos acompañe. Por favor, ahora para que todos nuestros amigos se empiecen a inundar en la maravilla del arte como todas las semanas, por favor, coméntenos los inicios del movimiento al cual usted es la diosa de este movimiento. Por favor, coméntenos los comienzos del Art Deco. El Art Deco, desarrollado en París y más tarde cultivado en Hollywood como el estilo de las estrellas, fue durante años el símbolo del glamour. El Art Deco comienza a germinar hacia 1910, pero se desarrolla plenamente en las décadas 20 y 30 que corresponden a los llamados locos años 20. Época del foxtrot, del charleston, del jazz, de la caída de la bolsa del 29 y del estilo New Deal de los Estados Unidos. El desarrollo pleno del Art Deco fue muy influenciado por el triunfo de la motorización, cuyo símbolo más estridente fue el primer viaje aéreo transatlántico efectuado por Charles Lindbergh en 1927. Se trataba propiamente de un movimiento unificado y por ello el nombre de Art Deco solo fue acuñado en 1966, con ocasión de la muestra retrospectiva de los años 25 celebrada en el Museo de Artes Decorativas de París. Esta exposición era a su vez una conmemoración de la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas del mismo año. En ella los artistas fueron el centro de atención y se convirtieron en referencia del estilo Art Deco. Se trata, por lo tanto, de un término de origen francés y pasó al español como un extranjerismo. El punto álgido del Art Deco fue en el periodo entre dos guerras mundiales y unió a todas las artes decorativas, gráfica, arquitectura, joyería, escultura, pintura y cine, en una amalgama de difícil definición que engloba desde gigantescos rascacielos a pequeños objetos, incluyendo iconos tan reconocibles como el Oscar de Hollywood o el robot de Metrópolis de Fritz Lang. También fue una época movida por el consumo, lo que requería de una importante inversión de los comerciantes en publicidad y decorados atractivos, de modo que el arte del cartel publicitario y la decoración de interiores alcanzaron gran importancia, con lo que el diseño gráfico industrial se convirtió en una profesión muy valorada. Todo lo tocó, influyendo en la cultura de su tiempo y guiando la estética en nuevas y revolucionarias direcciones. El diseño industrial, la tipografía, la publicidad o la moda no serían iguales sin este movimiento, sino pregunta a la Madonna. Se juntan muchos estilos y movimientos vanguardistas para crear un estilo de la edad de la máquina, menos orgánico que el Art Nouveau, por lo que ahora las líneas son rectas y gusta la simetría. El Art Deco es monumentalidad tomada del antiguo Egipto, ingeniería aerodinámica e iluminación eléctrica tomada del futurismo. Las formas fraccionadas del cubismo, los colores fauvistas, la geometrización del Bauhaus. Este marcado eclecticismo es fiel a su época, de grandes cambios tecnológicos, políticos y sociales. Es burgués, casi puramente decorativo, y nos habla del progreso, la elegancia, lo opulento, lo exagerado, casi como una reacción contra la austeridad forzada a causa de la Primera Guerra Mundial. Ahora nada
Es maravilloso poder imaginar tanta elegancia en una sola época, maestra. Por favor, para los amigos que no han tenido la oportunidad de conocerla aún, coméntenos sobre su paso por esta tierra, una vida llena de elegancia, llena de divinidad, llena de libertad, llena de modernidad para la época. Por favor, maestra, coméntenos brevemente su paso por esta tierra. ¿Quién es Tamara de Lempicka? Nací en Varsovia en 1898 en un ambiente de lujos y abundancia. Fui educada en un entorno femenino por mi abuela, mi madre y mi tía. Viajé y tomé lecciones de arte, aprendí idiomas y buenos modales. En 1918 me casé con Tadeusz Lempicka y nos fuimos a vivir a París, donde continué con mis estudios de pintura. Fui influenciada por el cubismo y soy considerada una de las mayores representantes del estilo Art Deco en dos continentes. Fui la artista favorita de muchas estrellas de Hollywood y se me denominó la baronesa con pincel. Fui la retratista más reconocida de mi generación entre las altas esferas sociales. A través de mi red de amistades expuse mis pinturas a los salones de la élite del momento. En 1927 gané mi primer premio, el más importante, en la Exposición Internacional de Burdeos por el retrato de Gisette en el balcón. En 1929 pinté una de mis obras más conocidas, Autorretrato en Bugatti Verde, para la portada de la revista de moda alemana Die Dame. En esta me mostré al volante de un coche Bugatti con un casco de cuero y guantes y envuelta en una bufanda gris. Un retrato de belleza fría, independencia, riqueza e inaccesibilidad. En esta obra recuerdo la trágica muerte de la bailarina estadounidense Isidora Duncan. Con este cuadro quería expresar dos cosas: el auge de las industrias mecanizadas y el coche como símbolo de la emancipación de la mujer. Viajé a los Estados Unidos por primera vez en 1929 para pintar un retrato de la prometida del petrolero estadounidense Rufus Butch y para organizar una muestra de mi trabajo en el Instituto Carnegie en Pittsburgh. La exposición fue un éxito, pero el dinero que gané se perdió cuando el banco se derrumbó tras el colapso del mercado de valores el año 1929. Vaya año ese, horrible y bello a la vez. La galería Paul Renard organizó una muestra de mi trabajo y poco después nos mudamos a Beverly Hills, California, instalándonos en la antigua residencia del director de cine King Vidor, para luego irnos a vivir a Nueva York. Mi esposo murió en noviembre de 1961. Después de su muerte, vendí muchas de mis posesiones e hice tres viajes alrededor del mundo en un barco. En 1963 me mudé a Houston para estar con Gisette y su familia y me retiré de mi vida como artista profesional. Continué repintando mis trabajos anteriores. Repetí mi conocido autorretrato en un Bugatti verde dos veces entre 1974 y 1979. El interés por el Art Deco volvió a surgir a finales de la década de los 60. Mi trabajo se expuso en la Galería Luxemburgo en París en 1972 y tuvo muy buenas críticas. Poco después de esto dejé la vida social y en 1974 me mudé a Cuernavaca, México. En 1979 Gisette se mudó a Cuernavaca para cuidar de mí y morí finalmente el año 1980. Lo que pueda pasar. No cabe tanta maravilla para describir una maravillosa vida. Maestra, muchas gracias por compartir su existencia con todos nosotros. Ahora la quería invitar a una sección que hemos creado. Hoy es 18 de septiembre, se celebra las fiestas patrias de este país en el que la hemos invocado, llamado Chile. Así que hemos preparado esta sección para mostrarle a usted y a todos nuestros amigos en sus casas a los grandes ponentes de la pintura chilena. Así que los invito a usted y a todos nuestros amigos a ver a los grandes maestros de la pintura chilena. Alfredo Valenzuela Puelma nació en Valparaíso en 1856. Es considerado como el mejor representante de la perfección formal en base al academicismo imperante en la época. Es calificado por historiadores y contemporáneos como un artista incomprendido de carácter temperamental, de tendencias anticlericales y conflictivo políticamente hablando. El pintor se especializó en la figura humana y los retratos, siendo el primer chileno en realizar cuadros de desnudos, lo que le valió grandes elogios en el extranjero y duras críticas en el país.
La principal influencia en su trabajo fueron las pinturas realistas de artistas españoles que vio durante su estadía en Francia. Su estilo se enmarca dentro de la corriente academicista. Su trabajo no fue muy bien recibido en Chile, teniendo una mayor fama en países de Europa. Esta mala acogida en su país natal, donde recibió críticas de otros pintores e incluso de familiares, hicieron que fuese considerado como un artista incomprendido. Así todo, sus trabajos influyeron en la llamada generación del 1913. Bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos. ¿Le gustó el pintor, maestra? Sí, me gustó mucho. Maravilloso, qué bueno que le gustó. Ahora entramos de lleno en la sección donde nuestros amigos conocen a los demás exponentes de su movimiento, así que le invito a usted y a todos nuestros amigos y le decimos que usted no fue solamente la única, también lo vieron otros grandes maestros, así que le invito a esta sección que es Los Grandes Maestros del Art Deco. Si ya lo destruyeron todo y se sentaron... Adolphe Jean-Marie Muron, conocido por el seudónimo de Cassandre, nació en Ucrania en 1901. Fue uno de los más importantes diseñadores gráficos y cartelistas de su tiempo. También pintor, tipógrafo y litógrafo. En sus obras se puede observar la influencia de las vanguardias artísticas de la época de entreguerras del siglo XX, como el cubismo, el purismo de Le Corbusier e incluso el futurismo con los recursos gráficos, líneas cinéticas y sensación de velocidad. Romain de Tirtov, más conocido como Erté, nació en San Petersburgo en 1892. Fue un pintor, ilustrador, escenógrafo, diseñador y modisto de origen ruso, considerado uno de los mejores exponentes del Art Deco. Su obra se caracterizó por un gusto estilizado y elegante, decorativo y ornamental. Realizó diseños de moda, artes gráficas, así como también escenografías para cine, teatro y ópera. Jean Dupas nació en Francia en 1882. Fue pintor, diseñador, cartelista y decorador francés, cuyo trabajo se considera como el máximo ejemplo de las artes visuales del Art Deco. Dupas expresó su predilección por los proyectos a gran escala, de ahí su colaboración en la decoración de famosos barcos a vapor durante la década de 1930. Bueno, queridos y queridas amigas, ahora entramos de lleno en la parte donde le explicamos a todos ustedes las características maravillosas de este bello movimiento explicado por la maestra acá. Maestra, por favor, explíquenos con sus bellas palabras y con su luminosa presencia las hermosas, las divinas, las elegantísimas características del Art Deco. Para comprender el estilo del Art Deco es necesario repasar sus características más importantes, presentes en todas sus expresiones: diseño gráfico, pintura, arquitectura, diseño de mobiliario, decoración de interior, moda, cinematografía, escultura y grabados. Tenemos el lenguaje eclecticista e historicista. El estilo Art Deco fue influido por el geometrismo de las vanguardias históricas, así como el Art Nouveau y la escuela de la Bauhaus. Sin embargo, también fue sensible a los descubrimientos arqueológicos egipcios, mesopotámicos, africanos, vikingos, hindúes y americanos. Por ello, fue común la aparición de motivos aztecas, mayas e incas. Consolidó así su carácter ecléctico e historicista. La característica formal más importante del Art Deco es la predominancia de los elementos geométricos. Dentro de estos destacan los siguientes aspectos: el empleo de la línea recta como elemento primordial, combinación de la línea y uso del zigzag, uso frecuente de curvas, espirales y círculos, siempre subordinados al sentido geométrico y la simetría, y gusto por las figuras geométricas del hexágono y el octágono y ocasionalmente del cubo. La geometrización se expresa particularmente en un profundo interés por la simetría. En ese aspecto, el Art Deco desafía los patrones y criterios del Art Nouveau. El colorido participa audazmente en los textiles, cerámica y materiales tales como la baquelita y el plástico, en los que se hace la imitación de jade, ámbar, etc. También en la decoración de interiores y en el recubrimiento de exteriores. La pretensión de refinamiento del Art Deco lo hizo sensible al gusto por los materiales caros, fueran naturales o industriales, como la piel de tiburón de Carey, maderas traídas de lejanas tierras como ambón, ébano y palisandro. Son muchos los motivos y temas del Art Deco, sin embargo, lo que lo hace particular es el modo de tratarlos, ya que ello registra un cambio cultural importante.
La figura masculina suele ser representada mediante recursos como titanes, atletas, obreros, los cuales expresan fuerza y vitalidad. Y la figura femenina, a través del uso de líneas estilizadas, introduce un cambio en el modo de la representación de la mujer. El Art Deco rechaza la fragilidad e intimidad que el Art Nouveau daba a la figura femenina para darle carácter y un cierto sentido de emancipación. Las máquinas expresan o simbolizan la nueva era de la mecanización. Tanto en la pintura como en el arte del cartel son frecuentes el uso de automóviles, locomotoras, barcos, aviones y aparatos electrodomésticos. Antes que nada, el Art Deco fue un estilo decorativo. Por ello, su énfasis no estaba en la funcionalidad de los objetos, sino en la decoración, es decir, en lo estético. El Art Deco se caracterizó por ser refinado, elegante y sensual, en consonancia con el espíritu de la época, que pretendía el avance hacia la modernización técnica y el progreso económico tras la Gran Depresión. Parte de su refinamiento provenía de un lenguaje estético culto que bebía de las referencias de diferentes estilos estéticos. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Estimada maestra, ha sido una verdadera dicha tenerla acá junto con nosotros, acompañándonos en esta jornada. Le regalo esta flor y todas las flores que están acá le pertenecen solo a usted por su maravillosa y hermosa compañía que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias nuevamente y le dejamos que vuelva a sus aposentos celestiales a descansar en paz. Y a todos nuestros amigos de sus casas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una jornada más de nuestro querido programa. No se olviden de concursar en nuestro maravilloso concurso. Muchas gracias a todos nuevamente. Esperamos verlos la próxima semana en un capítulo más de Invocando el Arte en Ñuñoa, la capital del arte. Un beso grande, una flor. Muchas gracias. Chao, chao.